¿Qué pasión, mis chapulines? Aquí su cibervigilante, el Anonymous, para contarles de lo último que ocurre en la interwebs y cómo nos mueve el tapete en el mundo real. Hoy quiero iniciar haciéndote un par de preguntas. ¿Estás viendo este video desde una laptop o una computadora todo en uno? Y si es así, ¿te has puesto a pensar, ¿hay alguien mirándome por la webcam? La respuesta podría darte un susto, de los que no dan gusto. Lamentablemente, es más fácil de lo que crees que alguien pueda tener acceso a tu webcam sin que tú te des cuenta. Esto pudo haber sido al abrir algún archivo adjunto en un email, al entrar en un sitio web malicioso o incluso conectando alguna USB infectada. Pero no te apures, ¿ok? Que por eso estoy aquí, ayudarte. Lo primero es estar pendiente del foquito que está junto a tu webcam. Si ves que se prende, es que está en uso. Sin embargo, muchos malware que hacen uso de esta también pueden hacer que este foquito no se prenda, por lo que es importante hacer el siguiente paso. Abre algún software que haga uso de la cámara, como el Skype, el Google Hangouts o el que uses para hacer videollamadas. Si te manda un mensaje de error diciendo que la cámara está en uso, aguas con eso. Lo siguiente es hacer un escaneo profundo con tu antivirus. Si ya lo tenías y presentas este problema, intenta utilizando otro como Malwarebytes o Bitdefender. Esto te ayudará a encontrarlo y por fin deshacerte de este intruso. Por último, puedes utilizar algún software de aviso como Oversight que te notificará cada que la webcam se active. Hay que prestar atención a los correos que nos llegan o a los sitios que visitamos. Ah, y nunca, pero nunca te conectes a una red Wi-Fi pública. Quedas advertido. Hola Google, soy yo, el Anonymous. ¿Me escuchas? Pues, ¿sí? Y no solamente Google, también Siri, Alexa y Cortana. Vaya, este video se pone cada vez más tremendo, ¿no creen? Pero sí, nos escuchan. Pero en estilo Skype, esperando su oportunidad para acabar con los humanos, sino más bien para vender nuestra información. No es novedad de que estos gigantes tecnológicos guarden fragmentos de audio para ser luego escuchados por personal interno, y que este pueda ayudar a mejorar las respuestas que da el asistente virtual. Recientemente, Facebook, Apple y Google fueron criticados fuertemente por tener compañías de terceros que escuchaban y transcribían estos audios, encontrando situaciones como consultas médicas, venta de drogas e incluso parejas poniéndole sabrosón. Sin embargo, este tipo de acciones son necesarias para mantener los dispositivos pequeños y compactos, puesto que si se tuviera que almacenar y procesar los comandos de voz en sitio, haría que estos gadgets, como el iWatch o el Android Wear, no existieran o fueran mucho más grandes de lo que son. En cualquier caso, estas empresas no necesitan realmente estar escuchándote todo el tiempo para generar publicidad. Ellos ya te conocen bien a través de tu historial de internet o de las cuentas asociadas a otros dispositivos que tengas, como Smart TVs o cualquier otro con internet de las cosas. Resumen, ¿te están espiando? No necesariamente, pero te conocen mejor de lo que te gustaría. Estas son las rapidillas. Youtubers de la comunidad automotriz, autotuners y otros fueron objetivo de un ataque masivo de phishing que les robó sus nombres de usuario y de contraseñas. De acuerdo con el reporte de CDNet, los hackers podrían haber hecho esto para tratar de vender estas cuentas de influencers al mejor postor. El pionero taiwanés de las deepfakes, Hao Li, advirtió en un comentario para International Business Times de que las deepfakes podrían llegar a ser irreconocibles en un plazo de 6 meses, comentando que es un proceso que ya sabemos hacer y que solo es cuestión de entrenar a las inteligencias artificiales y de implementarlas. También añadió, es imposible detectar las deepfakes si no sabes cómo se hacen, por lo que este desarrollo también es para entrenar inteligencias artificiales que puedan detectarlas. Google advirtió que los usuarios de LastPass, una compañía de administración de contraseñas, pueden ser víctima de una filtración de datos, donde irónicamente es la última contraseña utilizada la que queda expuesta, porque la empresa se llama LastPass. ¿No? Ok. De acuerdo con el reporte Google Project Zero, esto sucedía solo en los exploradores de Chrome y Opera, y era a través de un exploit del caché de internet en sitios maliciosos. LastPass ya reparó esta vulnerabilidad, por lo que si eres usuario, no necesitas hacer nada más. La extensión para exploradores se actualiza automáticamente, y aunque pareciera que esta filtración es algo para preocuparse, es mejor utilizar este tipo de servicios porque es más arriesgado utilizar la misma contraseña para todo. Con esto yo me despido, mis chapulines. Si no les gustó este video, ya saben qué hacer, pero si lo encontraron informativo o interesante, denle un like y ahí les encargo que sigan a Gluk MX en todas sus redes sociales. Nos vemos en la que sigue. Anonymous out.